empezar el día, olvidarnos de la rutina. Bendecido sábado, esto es Venga La Alegría. ¡Fin de semana! ¡Vámonos! Sacudirnos la flojera, sacudirnos la mala vida. No, aparte toda la semana ya. Eso. Bueno, fue una semana pesadita porque estamos en enero. Nos cuesta un poquito, yo creo que empezar siempre el año, ¿verdad? Después de todas las fiestas. Pero vamos a empezar con la buena vibra porque tenemos un programón para todos ustedes, ¿eh? Eso, tenemos muchas sorpresas y hasta un hashtag especial. ¿Cuál creen que es el hashtag? A ver, ¿cuál? Un deseo. Todos tenemos la oportunidad de soñar, de imaginar. Todos tenemos la oportunidad de proponernos nuevas metas. Y si hay alguien que puedes cambiar en este mundo, es a ti misma, a ti mismo. Claro. Y ahí hay que empezar. Bien dicen que hay que cuidarnos a nosotros mismos porque es la única compañía que vamos a tener toda la vida, ¿no? Vale, pero tienen que mirar el pelo, ¿eh? No, pues yo mi deseo ahorita que voy a tener mi segundo hijo, que nazca con salud, que es lo más importante. Sí. La salud es lo más importante. Amén. Que ese deseo se multiplica a todas las personas que están esperando un bebé, que todos sus bebés lleguen con mucho amor. Mira, yo voy a desear que todos los perritos que están en la calle encuentren un hogar. Me encanta. Sí, como mi Shunka, menos perros en la calle, pero... ¿Quién creen que tiene muy buenos deseos? ¿Quién? Nuestro Chino de amor. Vamos contigo, Chino. ¡Vamos, Chino! No lo conoces bien, ¿eh? Yo lo amo. ¡Por el Chino! ¡Bienvenidos aquí a la cocina! Oigan, ¿saben qué deseo tengo yo? Hace un rato dijeron que él era el hombre más joven y sexy del mundo. Mi deseo es que ese premio sea para mí o para cualquiera de nosotros, ¿no? Tú eres el hombre más joven y chino del mundo. No sé, en México sí. Y el que cocina mejor. Eso sí, no es un paquetazo cocinando bien, ¿eh? O sea... ¿De qué están hablando? A ver, ¿de qué están hablando? No hablando de hombres sexys y jóvenes. O sea, no estoy entendiendo. Como tú. Como tú. No quería escuchar. Eso, ahora sí. Así como dicen en mi rancho, así se baila mi hija con el señor, ¿verdad? Eso. ¿A poco no? Oye, yo también por ahí escuché, o sea, cuando estaban hablando de este actor, tú nada, estabas como de, uy, como que se te estaba haciendo agüita en la boca. Ay, qué exagerado. Pero la verdad es que está guapísimo, es inteligente. Bueno, se ve, ¿no? No lo conozco personalmente. Ojalá venga un día a visitarnos, ¿no? A mí sí, yo sí estaba babeando. Patrick, decir neta, está precioso. Oye, ojo, va, ese chico helado. No, o sea, pues o sea, puedes compartir. Como dicen por ahí, por ver el menú no se paga, ¿no? Exacto. Ay, se puede. Es que luego hay gente que dice, nada más, de estar pensando en alguien o de estar viendo a alguien, no, ya me está poniendo los nombres, también relájense un buen. A ver, no puedo creer. Aparte, actorzazo, la verdad. Claro. Sí. Ojalá un día de... Oigan, yo ya dije mi deseo. ¿Cuáles son sus deseos? Ay, a ver tú. Uy, pues yo podría decir seguir en este programa trabajando con ustedes. Ah, claro que sí. Claro que sí. Yo tengo dos deseos. ¿Cuál? El primero es que este programa se siga consolidando, que ustedes sigan siendo felices con nosotros, como dice Jess, seguir aquí. Y el segundo, que ahora sí gane mi Necaxa, el campeón. Eso nunca va a pasar, mi Nat. No, eso no es un deseo, eso sería un milagro. Son pedidos diferentes. ¿Y tú, mi Nat? Brasileira, pero bien que sabe que no damos una, ¿no? Si alguien sabe de fútbol, es Nat. La verdad es que mi deseo creo que es que no tengamos pandemia este año. No más pandemias, mucha salud. Que estamos bien y con salud, exacto. Eso me gusta. Y... semana pasada, pues esta te aseguro que va a ser mejor. Los astros pueden guiarnos para tomar la mejor decisión, la correcta, la que nos dice el corazón. ¿Sabemos interpretarlos? Pues para eso tenemos aquí a nuestro Mica Vidente para que nos dé los mensajes de los astros. Pon mucha atención porque vienen los primeros signos. ¡Qué fuerte! Y empezamos con Aries, signo de fuego. ¿Vamos? Que sale esta semana para ti, Aries. 7 de pentáculos, ¿ok? Amiga Aries, fíjate, esta semana te espera mucho trabajito, pero con recompensa inmediata. Así que no aflojes el paso, por favor. En el amor, ojo, porque veo detalles de parte de alguien que trabaja contigo. Es una gran semana para profundizar en tu camino de vida, entonces hazte las preguntas que tú quieras. Aries, pon mucha atención porque tu amuleto de la suerte es... cuarzo amatista. Muy bien, y ahora es turno de Leo. Leo, vamos contigo y sale para ti. Bien, la carta del colgado. Fíjate, hermana Leona, esta semana te esperan pruebas de empatía. Veo que también por ahí nace de ti la idea de dejar un lugar o a una persona para crecer. No pasa nada. Recuerda poner como prioridad tu calma y luego toma una decisión. Estás gastando de más, así es que cuida tu dinerita. Y tu amuleto de la suerte es... 3 monedas en tu bolsillo derecho. Okay. Ok, muy bien. Y ahora es tu turno, Sagitario. Sagitario, sale para ti esta semana. Ok, ¿cuál? Gran carta. Haz de bastos. Ahí te va, Sagitario. Esta semana la suerte te acompaña. Además, surge un nuevo camino económico lleno de creatividad. Ojo en el amor, porque veo más bien pasión, ¿eh? Con alguien totalmente nuevo, alguien que no conoces. Todo lo que quieras intentar te va a salir bien porque tu energía está muy bien alineada, muy bien. Ok, y tiene que controlar esa pasión, exacto, ¿no? Que de repente en el enamoramiento nos lleva a otro lugar. Híjole, tu amuleto de la suerte es... flores blancas. Muy bien, vamos, increíble. Y ahora te toca a ti, Tauro, pon atención. Tauro, signo de tierra, y sale para ti la carta de loco. Ok, gran semana, Tauro, ¿eh? Para cambiar e intentar cosas nuevas. Esta semana el universo te da una oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Ojo, porque es momento de reescribir tu historia a tu manera, tanto en el amor como en tu camino de vida. Si te atreves a intentar lo nuevo, habrá dinerita para ti. Ay, pues atrévete a intentarlo. Sí, siempre es mejor, ¿no? Claro. Que arrepentirte y decir hubiera, como hablamos al principio. Tu amuleto de la suerte es... un trébol de 4 hojas. Y ahora es Virgo. Virgo, segundo signo de tierra, y para ti sale... hoy el paje de espadas. Ok, hermana, amigo, es un poquito regañón. Esta semana tienes que poner mucha atención a la manera en la que te estás hablando. Es una buena semana para retomar terapia o para salir a distraer tu mente. Aguas, por favor, con las envidias, porque hay oídos por todos lados, amiguita. Para que te vaya bien en el amor tienes que hablar de tus emociones. Por favor, háblalas, no las escondas. Ok, me gusta. Sigue a tu intuición y háblate bonito, ¿verdad? Eso es bien importante, amor propio. Tú, amuleto de la suerte, un anillo en forma de corazón. Ok, muy bien. Y ahora, Capricornio. Tengo varias amigas Capricornio. Así ay, que mi hermana es Capricornio. Paren oreja. A ver. Fíjate, Capricornio, último signo de tierra. Ok, 4 de espadas. Amiga Capricornio, esta semana se va a poner movidita, ¿eh? Todo será de carácter urgente, pero todo fluirá perfectamente. Después de completar una tarea, habrá una recompensa del universo. En el amor, ojo, porque tienes que poner nuevas reglas, porque los tiempos ya cambiaron, amiga. Son tiempos modernos ya. Ah, muy bien. Bien, entonces sacudirte, cambiar y adaptarte. Exacto. Tu amuleto de la suerte es... cuarzo rosa en tu bolsa. Ya oíste, Capricornio, así que muy bien. Estos fueron los primeros signos que son de... Fuego y de tierra. Y de tierra. Ya vienen los otros 6, así que no te despeguen. Seguimos con más en Venga La Alegría, fin de semana. Gracias, Mica. Gracias. Ahorita nos vemos. ¡Hola! ¿Qué pasa? Y ahora el primer juego de este sábado, ya se lo saben, son los orejones. Y la persona con más orejotas tendrá que adivinar la palabra que aparece en la pantalla usando solamente su mímica de sus compañeros. Perfecto, son 8. Vámonos, ya, ya. Va, perdóname. Pero quiero aclarar que no soy el de los socios del ritmo. Ah, no, bueno, ahora sí, vamos a empezar este juego maravilloso que es el favorito de toda la gente que está en casa. También puedes juntar a toda la gente, a tu hermano, a tu padre, para jugar todos. Así que se van poniendo aquí mi querido Sirven, mi querida Jessica, Esme, Alan, Bartolito. Ya está mi querida Subtil ahí preparada. El primer equipo son Alex, Alan y Bartolo. Para acá. Okay, ya para acá. Yo, si se quiere poner que se ponga. Bartolito. Venga. Luego les voy a enseñar la letra que tiene mi querido Aarón para explicarme las tarjetas. Es maravilloso. 3, 2, 1. Van a jugar, van a adivinar. Que comience el juego, los orejones. Ok. A ver. Aparece. Venga. Sacar, abrir. Bien, correcto, venga. Uy, ¿cómo abre las venga, cosas? Venga. La que sigue. Venga. Batir. Bien, correcto. Vamos, la que sigue, la que sigue. Vamos bien, vamos bien. Espantar. Sí. Asustar. Bien, correcto. Era sinónimo, muy bien. Abrazar. Amar. Pero abrazar. No. Hagan otra cosa. Escribir. Borrar. No. Vale, platicar en su momento. Espantar. No. No vale hablar, chicos, solo mímica. Ladrar. Sí. Bien, correcto. Me encanta cómo ladran los perros según sirven, ¿eh? Ajá. Me encanta. Saludar. Ver, bien, correcto. Oye, van. Vamos. Patear. Ay, pegar. Sí, correcto, es patear. Sí. Vamos muy bien. A ver, esto. Chocarlas. Sí, abrazar. Qué bonito estás. Sí. Tocar, correcto. No. Venga, ay, mira. Correr, bailar. Bailar, correcto. Sí. Bailar, otra. Vamos rápido. Mira. Preguntar. No, perfecto. Bueno. Venga para acá a ver cuántos hicieron. No estuvimos tan mal. 9 aciertos. Oigan, me Me encantó, chicos, hablan, sirven. ¿Cómo hablan ellos? Para ellos platicar es esto. Yo creo que a partir de ahora tenemos que poner cubrebocas. ¿Por qué? Porque él dice... ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no es cierto! Chicos, lo hicieron muy bien. Vamos con las chicas. Es Jessica. Jessica, Jessica, también pueden hablar, chicas. ¿Me escuchas bien? Me encanta. Lista. Me queda M, sutil. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí preparados. Okay. Ya lo saben, pueden jugar en casita. Son acciones. Vamos a ver quién gana también ahí en casa. 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Aventar! ¡Cachar! Parecido, parecido. Ah, cachar. Sí, sí. Cuando tiras algo... cachar, no, aventar. No, empieza por L. Pues no, no, no. Tiras una pelota. Yo no voy a... Pasa, venga, va. Pasa. Se puede pasar. Ok, paso. Venga, era lanzar. Bien. Escuchar, oír. Bien. ¡Rápido! ¡No, está rápido! Venga, la pantalla. Venga, ya. Esta. La encanta. Azucarar. Revolver. Azucarar. Paso. Lo que hace el chino. Va. Siguiente. Paso. Venga. Anda. Saludar. Parecido. Esta está complicada, ¿eh? Ah, mira, un examen. ¡Copiar! Bien, correcto, lo que hicimos todos en la universidad. Maravilloso. Venga. Bien. Anda. ¡Punto! ¡Salud! Sí. Hay que preguntarle a Jessica cómo se azucara en tu casa. O sea, ¿cómo se azucara? Existe, o sea, que vive un humor más belloso, pero ¿por qué pensabas que era azucara? No, pues yo le diría que casi le ponía así. Era más difícil que todo. ¿Saben quién ganó? Nadie, porque hay otra ronda. Venga. Ahora va a adivinar. Yo adivino. Venga, te quedas orejas, mi hermano. Muy bien, ¿no? Me quedé increíble, ¿no? Chicos, ¿sí saben? Venga, perfecto. Claro, Pedro Prieto. Acciones, jueguen en casita, los orejones. 3, 2, 1. Tiempo. Vale. Va. Venga, Alan. Venga, empieza la primera. Rogar. Bien, correcto. Oye, los chicos están pero fire. Bien. Rezar. Bien, correcto. Anda, mira. ¡Correr! Muy bien. Cuidado. Venga, va, correcto. Siguiente. Pintar. No. Escribir. Sí. Bien, correcto. Reír. No, está igual no se va a ver. Va. Tirar. Aventar. Desmayar. No te equivoques. Lo que pasa siempre. Tirar. No. ¿Qué te pasa a ti cuando... Pasa otra. Cuando... La acción. No sé. Cuando... Paso. Siguiente. Dijo paso. Era caerse. Ah, mira, anda. Mira lo que está pasando. ¡Envolver! ¡Sí! Correcto. ¡Sudar! ¡Sí! Cuidado con las onomatopeyas. No te vale. Anda, mira. Tomar. Lo que hace Jessica en su cocina. ¡Endulzar! Sí, endulzar. ¡Endulzar! ¡Azotarse! ¡Dientes! ¡Preparar café! Pero bien podía haber sido azucararse, ¿eh? ¿Cuánto hicieron, producción? ¿Cómo es, me? 7 aciertos. ¡Bien! Vamos, chicas, pueden todavía remontarnos, no se preocupen. Este nos va a remontar, Ellas llevan 2 puntos, 2 aciertos y ellos 16. Así que, chicas, pueden remontar. Tendrían que hacer un pleno, ¿eh? Tienen que adivinar 14. Se puede, venga. 3, 2, 1, venga, todo se puede. Venga. Tiempo, venga, vamos. A ver quién aparece, venga. Anda. Patinar. Bien, correcto. Venga, siguiente. ¡Rápido! Venga. Lanzar. Meterse en la canasta. Uy, sí. Jugar basquetbol. Eso, ¿cómo se llama la acción? Aventar, lanzar. No, lo que dijiste. Pasa. Venga, pasa. Es que no sale rápido. Plancharte el cabello, planchar, arreglar, peinar. No. ¿Qué tienes tú? Dividir. ¿Qué tienes? Aquí. ¿Qué tienes? Trenzar, dijo, correcto. Pelear. No, parecido. Pelear, odiar. La palabra que empieza por L. ¿Aventar golpes? Sí, pero... Pasa. ¿Cómo crees? Puedes cambiar, venga, pasa. Era luchar. Venga. Ay, pero ¿por qué se bajan las dos? Espera. Oye, cuidado con los sonidos. ¿Cómo que guau? Venga. No, pasar al perreo correcto. Arreglar, lavar, plato. Vente para acá, ven para acá. ¡Pobrecita! Hay que llevar entre ellas. Chicas, vengan para... A ver, vengan, pónganse para acá a mi derecha. Hicieron 3 aciertos. Ay, no, qué bueno. Trenzar era. Trenzar. Me trencé. Mira, me trenzaron. Bueno, al final los chicos quedaron de esta manera. El marcador global. ¿Cuánto? A ver. 16 ganaron con los chicos y los puntos finales eran 8, entonces quedó el marcador global de la siguiente manera. Pachucos, 8 puntos. ¡Bien! Y muchachas, 0. Solo vamos a ver. Que viva la paz y el amor, la armonía, el equilibrio. La mitad de los signos se habían quedado con el pendiente, ¿verdad? Por suerte, aquí tenemos a Mica Vidente para que nos siga diciendo qué le deparan los astros a los siguientes signos. Venga, vamos a empezar con los signos del elemento aire y empezamos con Géminis, ¿eh? Gran signo. Vamos a ver, para ti sale Géminis. Ok, el 8 de bastos. Vamos a ver qué onda con esta carta. Gran semana, hermana geminiana, para ponerte a organizar tu vida. Entre más te organices, ojo, mejor fluirá todo. Atrévete, por favor, a probar nuevas sensaciones porque te servirán de inspiración para tu camino de vida. Y ojo, porque en el amor veo mucha energía caótica. Demuestra más tu amor, por favor. No tenemos que andarlo adivinando. Ay, no te lo guardes. Que se vea, ¿verdad? Exacto. Exactamente. ¿Y el amuleto de la suerte para ti, Géminis? Una varita de romero en la entrada de tu casa. Ay, eso es muy fácil de conseguir. Claro. Así que, Libra, pon mucha atención porque te toca. Venga, Libra, para ti sale. Uy, hermana, 7 de espadas. Híjoles, amiga Libra. Mira, la verdad es que esta semana tienes que atender los problemas de salud que has dejado pasar por poner atención a otras cosas o personas, amiguita. Esta semana el universo hará depuración, así que no te aferres a lo que ya tiene que salirse de tu vida, por favor. Primero el bienestar. Así que tu amuleto de la suerte en esta semana es... cuarzo blanco en tu bolsita. Y ahora pon mucha atención porque te toca, Acuario. Acuario. Toma nota. Último signo de aire y sale... ¡Uy, Acuario! Mira, es buena, muy buena carta, la carta del mago. Amiga acuariana, esta semana sin duda será tu semana. Veo una racha, ojo, de creatividad y voluntad que te da muy buenos resultados. Eso. Será una semana de sembrar la semilla que quieras en la tierra que tú escojas para después verla crecer rápidamente. ¡Ah! Veo también soluciones en temas del amor y de dinerita, entonces tranquilita, todo va a estar bien. Muy bien, pide y se te dará, conectadita. ¿Y el amuleto de la suerte para ti? Pirita en tu bolsita. Ahora sí son los signos de agua, ¿verdad? Donde viene Escorpio, nosotros. Cáncer. Cáncer, para ti sale... 2 de pentáculos. Ok, amiga Cáncer, le estás echando ganas, ¿eh? Esta semana se abren las posibilidades de tener 2 fuentes de ingresos al mismo tiempo. ¿Cómo? Solamente equilibra el trabajo con tus necesidades para que no te abandones en el proceso, porque Cáncer luego se abandona mucho. ¿Sí? Veo un par de ojos bonitos que te traen en la mira en cuestiones del amor. Entonces, pues abre tu corazoncito, a ver. Uy, ¿será que lo detectas? Pues sí. Estará muy cerca. El amuleto de la suerte para ti es... un anillo en forma de mariposa. Buenísimo. Ahora sí... Escorpiones, pongan atención. Vamos a ver qué te sale, Ivana. Esa soy yo. Ok, buena carta, la carta de la justicia. Fíjate, esta semana, escorpiona, te esperan muchas recompensas gracias a tu trabajo, porque trabajas muchísimo. Se abren soluciones a problemas legales o de documentos que estaban pendientes y será una semana llena de verdades en cuanto al amor que dejarán todo el panorama un poco más claro. Recuerda que tu tiempo vale oro, entonces no lo regales así nomás, hermana. Y fíjate que lo he tenido muy presente. Las cosas no se compran con dinero, se compran con tiempo. Exacto. ¿Cuál es el amuleto de la suerte, Mica? Una anillo o un dije en forma de infinito. De infinito. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahora es turno de Piscis. Piscis, último signo de la rueda zodiacal y sale... Ok, caballero de copas, hermana. ¿Más o menos? Ahí te va, mira, tienes tu truquito. Hermana pisciana, esta semana será una semana tranquila, llena de momentos mágicos en cosas cotidianas. Ojo, porque veo en el amor a una persona muy espiritual y artística que te quiere conquistar. Yo le diría... que sí, la verdad. Pero siempre, siempre pon límites, porque si no, hermana, pasan por encima de ti. Una semana llena de muchas señales, así que pon atención a tu alrededor, por favor, porque te va a estar hablando el universo. Órale, estar presente y consciente. Y el amuleto para ti es... cuarzo azul en tu bolsita. Muy bien, espero que les haya servido muchísimo estos tips. Muchísimas gracias, Mica Vidente. Nos encanta que nos acompañes aquí en Venga la Alegría. Fin de semana. Espero que hayan anotado y lo tomen muy en cuenta. Seguimos con más. Son las 4:55, estamos completamente en vivo y ya llegamos A la cocina, bienvenida, Jess. ¡Ah! Gracias, Chino. Oye, mi primera cocina del 2024. ¿Es tu primer cocina? Mi primera cocina. Bueno, tus manos a la obra, o sea, yo sé que tú eres buena en la cocina, ¿o no? Es un poquito más chicken. Oye, pero es el club de los que son más conscientes con el planeta, ¿no? Exactamente, porque mi Jess no consume. Y es de las primeras veces que se hace sushi en Venga La Alegría fin de semana. Así es que es la primera vez. Es la primera vez. Y diferente. Y me encanta este tipo de recetas porque así como tú que no consumes carne, esto lo pueden usar con cualquier ingrediente que puedan conseguir en casa. Así que vamos a empezar, ¿ok? Qué rico. Vamos a hacer esto que están viendo en pantalla es un pastel de sushi, ¿ok? Los mismos ingredientes que lleva un sushi, pero convertido en un pastel, una botana o algo que pueden llevar a un evento si les tocó llevar algo, ¿ok? Entonces, voy a empezar contigo, mi Jess, por cuestiones de tiempo. Entonces, lo primero que vas a hacer es conseguirte un molde de estos. Miren nada más, estos son de silicón de preferencia para que no se pegue tanto. Entonces, vas a agarrar una brochita o papel que tengan y le vas a poner aceite. ¿Le vas a untar? ¿Mucho o poco? No, poquito. Esto es aceite de ajonjolí. Entonces, lo vas a untar para que al momento de desmoldarlo nos cueste menos trabajo. No se nos pegue. Exactamente. Una vez que ya has tenido eso, mi Jess, vas a ponerle, yo sé que tú no consumes proteínas, pero le vas a poner proteínas animales. Las hago. Exactamente. Las hago. Le vas a poner, por favor, laminitas de atún y laminitas de salmón. Así como tú quieras, también le puedes poner aguacate para que más al ratito nos quede como el que ya tenemos preparado. Cualquier recipiente, es un recipiente como para hacer un pastel, es un recipiente como... Cualquier recipiente, mientras tú lo puedas desmoldar, no importa. Mientras seas capaz de desmoldarlo, mi sirve, puede funcionar. ¿Dónde lo compras? ¿En un mercado? En el supermercado lo puedes conseguir, en el mercado, donde lo puedas encontrar y te funcione, está perfecto. Ahora, una vez que ya hayas tenido eso, mi Jess, vas a poner arroz para sushi, ¿ok? Ya está vinagrado y ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Pásense de este lado, aquí de este lado, miren, aquí, aquí estamos, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Vamos a comprar, mi sirven, arroz para sushi, muy importante, es distinto al que usamos en la cocina mexicana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el arroz para sushi tiene más nivel de almidón. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poquito más pegajoso, ¿ok? Pero por lo mismo, miren, nada más, vamos a echarlo por acá. Por lo mismo de que tiene mucho almidón, miren, ahí está, hay que lavarlo bastante bien. Entonces, lo que se hace aquí es lavarlo 3 veces. Yo lo que hago es, echo agua y le empiezo a dar vueltas de esta manera 30 veces. Después vacío el agua, dejo el arroz y lo vuelvo a repetir 3 veces. O sea, ¿esa cantidad es suficiente para ese sushi cake? Sí, acuérdate que el arroz se esponja, exactamente, acuérdate que el arroz se esponja. Entonces, esto lo vamos a lavar 3 veces dándole 30 vueltecitas y colando el agua. Una vez que ya esté, lo vamos a poner a fuego por 15 minutos y 10 minutos tapado, pero aquí es, por cada tanto de arroz para sushi es una taza de arroz, o sea, perdón, por cada tanto de arroz, lo mismo de agua. Oye, y es igual de difícil que hacer el normal, porque a mí también pues depende. No, y si no puedes, siempre usa el fueguito bajo, tapa, y es muy importante nunca destapar. Ok, y Jess, tú ya tienes eso, y le vas a untar, allá tenemos Tampico, mira, es ese de allá, a ver si ahorita lo ponemos a cuadro. Igual esto lo vamos a encontrar en supermercados. O sea, sí, pero mi servento, que ya estás aquí, les voy a enseñar a casa a preparar esto que está untando mi Jess. Tampico hecho en casa. Ahí está, mira, tenemos estas barritas de aquí, quiero que vean, a ver si nos podemos enfocar de este lado. Ahí está. Esto es surimi, ¿ok? Sí. O imitación de cangrejo. Lo que vas a hacer, mi sirven, va a ser apretarlo de esta manera, mira. Perfecto. Y lo que va a hacer es que se va a empezar a abrir, mira, nada más. Y una vez que se abre, se ven estas fibras. Lo que tú vas a hacer va a ser cortarlo, por favor, y lo vas a picar hasta que te quede en algo más o menos como lo que tenemos aquí, ¿ok? Esto es una ensalada de Tampico. Si no la quieren hacer o si no saben cómo hacerla, también la podemos conseguir en el supermercado. ¿Sí sabes a quién le voy a hacer hoy sushi cake? ¿A quién? ¡A Carito! Miren nada más. Ahora, para terminar el Tampico, vamos a agregarle una cucharada de mayonesa, o si gustan un poquito más, vamos a agregarle también chilito. Muy importante, si no les gusta tan picante, lo que pueden hacer es quitarle la semilla, ¿ok? Por último, le vamos a poner limón, jugo de limón. Y por ejemplo, hay quienes le ponen cebolla picada o no. Entonces, a mí me gusta con cebollita picada, pero miren, es muy temprano como para andar espantando a todo el mundo con el aliento a cebolla, Oye, ¿verdad? Es como el pico de gallo oriental, ¿verdad? Si quieres llamarlo de alguna manera, ándale. Piquito de gallo. Qué buena definición. Oye, pero por ejemplo, allá, o sea, en China, por ejemplo, le ponen, o sea, ¿también chile? O normalmente no, el Tampico, como muy el Tampico mexicano. Es algo de aquí, es muy de aquí. Okay. O sea, de hecho, si tú vas a Japón, no lo encuentras. Es lo que dicen, que en México tenemos una variedad muy distinta de sushi. Así es. Al que se come. Ahora, momento de la verdad, mi Jess, vamos a ver cómo te quedó. Pues yo creo que bien. Para voltearlo rápidamente, vamos a agarrar un platito, lo vamos a colocar encima de nuestro recipiente y vamos a ver qué tal te quedó. A la una, a las dos y a las tres. Una, dos, tres. ¡Ah! Bueno, ahí está. Bastante bien. Lo que puedes hacer tú que tienes guantes, Miguel. ¡Ya me puedo casar! ¡Ya estás casada! ¡No te van a divorciar! Ponle, por favor, los ingredientes que tú quieras. Puedes ponerle más aguacatito, le puedes poner pepino. Es una locura. Miren, si les gusta el picante, miren, ahí está. Mira, vamos a quitar este, ahí está, vamos a quitar esto. Okay. Mira, a lo mejor ahorita ven y dicen, o sea, no se ve tan igual, ¿verdad? No, pero te voy a dar un truco, te voy a enseñar un truco, mira. A ver, vas a bañarlo con salsita picante asiática de tu preferencia. Mira nada más, de esta manera y si quieres de esta otra. Y sabes que si crees que no se te va, que no se te empezó a ver también, lo puedes disfrazar con tu salsita. Le vas a poner cebollín, cositas verdes, le vamos a poner más Tampico de este, mira, aquí encimita. Ahí está. Uf. Y lo vamos a terminar con el ajonjolí negro que justo está poniendo. Ni sirve. Por favor, y miren, échale. Mira, ahí está. Tenemos, ahí está tu versión y la mía. Que a mí me gustó más su versión. Así que, Miguel, ya estás casada, ya no te puedo decir nada más. Puedes seguir casada. Oigan, este platillo puede ser muy bueno para prepararlo el fin de semana y utilizarlo toda la semana, ¿ok? Para el lunch de los niños, que si se lo quieren llevar para la comida, el trabajo, en la oficina, cortan un pedacito y se lo llevan. Y más porque es frío. Entonces, y más porque es frío. Eso es una gran ventaja. ¿Y sabes qué? Hablando de me lo voy a llevar, me voy a llevar este del otro lado del foro. No, ¿sabes por qué? No, aparte, porque tenemos una dinámica y vamos a jugar a Master Chino. Así que, a ver, Ranita, por favor, ven para acá, Ranita. Vente para acá, mi Ranita, mira. Ahí está. Vámonos de este lado del foro porque ahora sí llegó el momento de que nuestros conductores intenten replicar este pastel de sushi. Qué bueno que dijiste intenten. ¿Puedo ayudar? A ver, vamos a jugar por 10 puntos y espero que hayan puesto mucha atención. Tienen los mismos ingredientes. Y un poquito más de ingredientes que pueden usar como ustedes quieran. Ahora, pueden replicar exactamente así como yo lo hice o pueden ser creativos. Los vamos a juzgar, no tienen que seguir exactamente lo que hice. Lo que sí voy a calificar es que quede bien montado. Chicas, por favor, chicas, una pregunta. ¿Pusieron atención? Sí, pero acabas de decir que podemos hacer también a nuestra manera. Pueden hacer su versión siempre y cuando quede bien montado y esté bien decorado. ¿Se puede ayudar? ¿Pusieron atención? Sí. Ya veremos porque de este lado del recinto no ponen atención. Chicos, tienen 2 minutos en pantalla, o 3 minutos, perdón, y su tiempo comienza ahora. Eso va arriba, eso va arriba. Ok, cada equipo tiene 2 moldes. Cada equipo tiene 2 moldes, tienen 2 moldes con exactamente los mismos ingredientes. Chiquen, vete a tu estación. Aarón, ¿dónde están mis tarjetas? Chiquen, Bartolo, ¿tú de qué equipo eres? Yo estoy para los dos. ¿Cómo que para los dos? Sí, para acá. Ok, chicos, a ver, vamos a ver si pusieron atención. Es muy importante que apachuben muy bien el arroz para que al momento de desmoldar se salga en una sola pieza. Con amor. De este lado, ¿quién es el capitán? ¿Eres tú, Pedro? No, no soy capitán. No. Háganle caso, por favor. Háganle caso. Alan pide que le hagan caso. ¿Qué está pasando aquí, Alan? Estamos poniendo aquí el queso en una capa. Exactamente, una capa. Pero eso me distraiga. No me distraiga, por favor. Háganlo con amor. Mira. El perro se come. Ajá, ¿y qué más está pasando? Les recuerdo que tienen 2 minutos. De este lado, mi Olga, ¿qué está pasando de este lado? Le estamos poniendo cariño por todos lados, ¿no? Ajá. Para que también cuando lo corten tenga su quesito, su salsa Tampico, ¿se llama esto? Salsa Tampico. Salsa Tampico. Muy bien. ¿Y cómo lo van a decorar? ¿Ya saben cómo lo van a decorar? Sí. Bueno, yo las veo mucho más organizadas que el equipo de los Pachucos. Qué bueno que no más organizadas, qué bueno. Pero un poquito más sucias, déjenme decirles, ¿eh? Ahorita te... Pedro Prieto, ¿qué acabas de decir? Nada. Dijiste que era... Bueno, chicos, pachucos y muchachas, les queda 1 minuto con 9 segundos para que se tomen el tiempo de decorar de una manera elegante y creativa. Muy bien, les quedan tan solo 1 minuto, de 1 minuto. Arriba. Y aquí ya llegaron mis tarjetas. ¿Qué? No. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Pónganse creativos, pero que se vea bonito. ¿Ok? La técnica de Esme, tiene... Muy bien, ¿eh? Nunca había visto cómo servían salsa con un tenedor. Chicos, les quedan 37 segundos. ¿Qué está pasando de este lado? No, pues me robó la mayonesa. Jessica está robando mayonesa. ¿Quién se la robó a quién? Bartolo se la anda. Bartolo, te lo juro. Bartolo, mande. Ayúdame a contar ahorita, ¿ok? Sí. Híjole, Bartolo. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Les quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Híjole! Ahora sí, manos arriba. ¡No! Y antes, vente, acércate de camarita. Antes de juzgar, necesito sacar 2 tarjetas amarillas. Te quiero, digo bien. ¿Cómo que a quién? ¡A Bartolo! La primera es para Bartolo. Por andarse robando la mayonesa del menú. Él robó la mayonesa y yo fui a quitársela. ¿Vas a seguir argüendeando? Porque te saco la roja, ¿eh? No, ya, tranquilo, tranquilo. La segunda tarjeta amarilla va a ser para... Querido Chicken, ven para acá. ¡Ay, qué bueno! Ven para acá. Andaba de copieta. A ver, ponte bien el gorro primero. Ya está, es que está manchada mi... A ver, ¿qué dijimos el primer programa la semana pasada que no íbamos a hacer? No íbamos a dejarnos ganar por las mujeres. No, tú dijiste, no, yo, Chicken tramposo, no voy a hacer trampas. ¿Y qué acabas de hacer? ¿Cuál trampa hice? Chicken, estuviste como 2 minutos en la estación de las muchachas. Porque las hacía ayudar, porque sé que les cuesta trabajo. Tarjeta amarilla. Ahora sí, vamos a juzgar, ya que estamos de este lado. Camarita, vamos a ver el pastel de los pachucos. Vean qué chico. Ahí está. ¡Qué belleza! Espectacular. Quiero que pregunten en casita, bueno, vamos a ver si en casita se les antoja. Claro que sí. Yo les voy a decir algo, ¿eh? Cosa que nunca he dicho en esta sección a los pachucos. Dímelo mejor. Dínoslo. Se ve bien. Y el pastel también se ve bien, No, no es cierto. Vamos a calificar. Primero, y más importante, se mantuvo la forma, ahí está. Pusieron caso, hicieron mitad salmón, mitad atún. Y están moviendo, poniendo el aguacate, el tampico muy bien. No huele lo chino. No lo quiero leer, no te bañaste, no te quiero leer. Ahora, camarita, ven para acá, vamos a ver el de las muchachas. El emplatado chino. Les voy a decir algo. Este también se ve bien. También se ve bastante bien. Todo se parece a su dueño. Les voy a decir algo. Bartolo, silencio, tarjeta roja, por favor. Sáquenme a Bartolo. ¿Dónde está el vengador? El vengador es una sesión de fotos. Ahora sí, vamos a calificar el pastel de las muchachas. Muy bien montado. De hecho, está mejor montado que el de los hombres. Así que, por 10 puntos, este día, estos 10 puntos se los llevan las muchachas. Una muchacha chula de Chihuahua me dio un almacén. Muy bien, muchachas. Acaban de llevar 10 puntos aquí en Azteca UNO. Esta rola, por cierto, se llama Something Happened on the Way to Heaven, del gran Phil Collins. Una buena canción, que por ahí se lanzó en el año de 1990. Tiene en su 4.º disco de estudio que se llama But Seriously, del año 89, querido Pedro. Menos mal que dijiste tú el título, porque si no estaríamos... Bueno, hoy la plática se va a poner muy sabrosita porque tenemos aquí a unos grandes amigos, los Rulés. Vamos, muy bien, amigos, ustedes. Oigan, ¿por qué Rulés? ¿Por qué de dónde viene eso de Rulés? Uy, historia larga, amigo. Fíjate que nosotros nos conocimos en el teatro. Trabajábamos juntos en un musical que seguramente el público conoce que se llama Hoy No Me Puedo Levantar. En esa obra hay un grupo musical interno que se llama Rulé y nos copiamos el nombre. Los Rulés. Nacho Cano no nos demanda. Ah, no, pero hermano, si la gente te vio bailando en Hoy No Me Puedo Levantar, no te pueden demandar por nada. Exactamente. Yo pagué derechos. Oye, y Diego que armaba todo ahí lo que pasaba. Yo producía chistes. Yo agarraba y le decía a Diego, tú haz todo, yo ya me voy. Y entonces quedaba espectacular, ¿no? Así funcionaba. Saludos a Gauci, la pasamos muy bien. Hoy no me puedo levantar. Saludos a toda la banda y espero que estén bien levantados allá porque vamos a hablar de algo bien importante. Por si de repente tienes alguna relación que igual no es tan sana, me gustaría que habláramos de las relaciones tóxicas. ¿Ustedes han tenido alguna relación tóxica alguna vez? Ándatela. Creo que todos hemos tenido relaciones tóxicas, ¿no? Y fuera del aire hablábamos nosotros que para tener una relación tóxica tú tienes que ser tóxico, no nada más es una pareja, una relación, no nada más uno es el tóxico y entonces tú eres la tóxica, ya no quiero estar con... No, creo que los dos siempre llevan una, ¿cómo se llama? Una responsabilidad de una relación tóxica. Y yo sí he tenido relaciones tóxicas. Yo también he tenido relaciones tóxicas, pero incluso creo que en cualquier relación hay momentos tóxicos dentro de la relación. A ver, hay momentos donde uno le sale esa parte tóxica. Claro, preguntarles algo porque esto es interesante. ¿Cómo hacer para estar en una pareja, como en su caso, y no caer en la toxicidad? Porque tú sabes que estuviste en una relación tóxica, tú también. Ahora, juntos, ¿cómo le hacen para no ser tóxicos? Wow. Creo que es justamente parte de la vida, ¿no? Darte cuenta de qué fueron los errores que tuviste en una relación tóxica y cuando estás con alguien más, evidentemente, tratar de alejarte de eso. Pero sin duda, la comunicación es base de eso. O sea, tener una buena comunicación con tu pareja, no estarte mintiendo, no estar ocultando absolutamente nada, es algo súper bueno en una pareja para no caer ahí. Siempre lo hemos platicado. Esta cosa de la comunicación suena a cliché, ¿no? De todas las relaciones. La comunicación es la base del éxito. Sí. Amigos, sí, es un cliché, pero hay que llevarlo a cabo. En nuestro caso, les puedo compartir, nosotros lo tomamos, trabajamos juntos, entonces lo tomamos pues como si fuera un trabajo. Entiendo que las relaciones no son un trabajo, pero en la comunicación, cuando todos bajamos las manitas y bajamos el ego, bajamos el enojo, bajamos todas esas cosas, puedes entablar una conversación y llegar a acuerdos después de un suceso que los haya metido en algo negativo como relación. Ya sean celos, ya sea el problema que tengas, lo puedes solucionar siempre y cuando bajes tus defensas y hables con el corazón. Claro. Y con la... No, porque se trata de arreglar los problemas. Pero ya bajamos las defensas, bajamos el ego, entonces, a ver, vamos a identificar esos red flags, esas banderas rojas. Claro. A ver, vamos a ver, ¿qué puede ser algo tóxico? A ver, por ejemplo. Las ganas de revisar el celular. Bueno, oye, esto no es tóxico, eso es corta ya, vete a otro lado. A ver, no, pero lo tóxico es revisar el celular, tener las ganas las tenemos siempre. Pero las ganas son el red flag, porque no deberías de tener... Amor, te amo. No deberías de tener la necesidad de revisar su celular para encontrar algo, porque recordemos, amigos, quien busca, encuentra. Entonces, la red flag... ¿Te encontraste tú? ¿Te encontraste? Todos hemos encontrado, no te hagas. ¿Estamos hablando de mi relación o de las de los... No, no, de la gente. Ahorita hablamos de la suya. Pero el red flag que tú preguntaste, el red flag es sentir la necesidad de revisar ese celular, porque la toxicidad empieza en uno. Porque si ya estás sospechando, te sientas enfrente y confrontas las cosas. Vi esto y esto. ¿Qué está pasando? Si la persona de enfrente es igual de sincera que tú, tendría que funcionar. Si no, amigos, estás en una relación tóxica y los dos están cayendo. Oye, dices, el que busca encuentra, pero si no encuentras, por lo menos malinterpretas. Absolutamente. Pero igual sigue siendo tóxico, porque al final estás tratando de buscar absolutamente algo donde puedas generar un problema con tu pareja. Me llamó mucho la atención esto que decías de que hay que calmarse, hay que bajar las revoluciones. La gente ubica siempre a las parejas famosas, a las parejas que admira, que quiere, en este lado bonito y en este lado bondadoso. Incluso su libro te lleva mucho hacia ese lugar. Sí. Padre. Pero también se pelean, pero también discuten, pero también tienen eso. ¿Cómo, dentro de este entorno, cómo hacen para... Cuando viene una pelea, decir yo bajo, yo me voy, mejor yo me quedo, yo ya sé que tú eres más explosivo. No es algo que suceda todo el tiempo. Es decir, no puedes crear una dinámica para resolver el problema que has creado. Evidentemente, tenemos como consejos que podríamos decirles. A nosotros nos funciona mucho incluso llevar nuestra relación como una relación de trabajo. Entonces, en el momento que hay una discusión, es llegar a acuerdos. Porque lo que quieres en ese momento es salvar la relación, es estar bien. Cuando hay una discusión, recursos humanos. Amandan recursos humanos. No, no. Pero pero sí tomamos esto como un, es decir, estoy escuchando tu punto y voy a contestar con mi punto para que tú puedas tener esa conversación que se necesita en una relación, en una discusión. Y ahí te va la pregunta de la vida. No. ¿Quién es el primero en pedir perdón? Ándate. ¿Quién tiene que pedir perdón en una discusión? Ya ¿entre aquí, nosotros dos o en la relación? No, entre ustedes. Yo quiero el chisme. ¿Qué dices tú? Se va moviendo todo el tiempo. Depende de quién la vea. ¿No? Me encantó cómo le tocó más. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú? Pues yo digo lo mismo. Es que yo pienso, o sea, te respondió. Pero habla de que no son orgullosos. O sea, por ejemplo, en mi relación yo soy más orgulloso que mi esposa. O sea, a mí me cuesta más trabajo. Aquí el orgulloso es Jorge, definitivo. ¿Qué pasó, bro? Yo no sabía que íbamos a hablar tan a fondo. Ahora reviéntalo tú. Dame. Sí, tengo que ser sincero. Yo soy el orgulloso, yo soy el un poco más explosivo, yo soy el que tengo que bajar las manos normalmente, yo soy el que tengo que respirar. Y yo he tenido que aprender que mi pareja es así, entonces en el momento que sucede el problema, es decir, le doy sus 10, 15 minutos, porque yo soy de tratar de arreglar el problema. Aquí no vamos a dormir enojados porque quién sabe si despiertes. Oye, el otro día leí una cosa sobre eso y yo soy partidario de justamente no irnos a dormir enojados. No, jamás. Pero leí que dicen que es mejor, que dicen que han hecho un estudio en la Universidad de Wisconsin, no sé, y que dicen que si duermes al día siguiente como que amaneces con otra energía. Ay, ¿cómo crees? Te lo juro. Mi estudio de 13 años con mi pareja indica lo contrario. Ah, mira. Indica lo contrario. Nunca hemos dormido enojados. Una vez nos quedamos dormidos, pero por sueño. Yo te voy a decir algo. No son tantos años, pero yo en 5 también he aplicado la misma. Jamás quedarte enojado para irte a dormir. Es que al final vas a resolver el problema, ¿o no? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿para qué te duermes enojado? Ya, vamos a cucharear, está rico. Lo que decía Diego hace rato es muy importante. ¿El objetivo de una relación cuál es? ¿O el objetivo de una pelea cuál es? Respondamos eso. ¿Cuál es el objetivo de tu pelea? Supongo que arreglar el asunto o sacar todo tu ego y tu enojo. Porque entonces ponte un costal enfrente y golpéale. Pégale. ¿No? ¿Para qué golpeas a la persona que amas? Entiendo que te hizo daño en ese momento, entiendo que te hizo enojar, pero si el objetivo es seguir con esa persona, ¿cuántos minutos más tienes que seguir enojado? ¿Cuántas noches más tienes que dormir enojado? ¿Escuchas para entender o escuchas para responder? Ahí la vamos a dejar. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Se quedan más tiempo con nosotros los Rulés. Y les quiero platicar también de, hablando de podcast, de Lo que uno se entera, que es el podcast que hacemos, el podcast oficial de Azteca UNO, en el que pude platicar con la bruja Zulema, muchachos. Si ustedes quieren saber todas sus predicciones para el 2024, porque habló de rituales, de lo que va a suceder en el mundo, de lo que va a suceder en el país, de las elecciones, bueno, de tantas cosas habló Zulema, pongan. Y hay una cosa, ella habla de que vive en la oscuridad, que vive en el lado pues más retorcido, pero ¿por qué está ahí y por qué cayó? Fuertes declaraciones para que lo vean con la bruja Zulema. Oye, en todas las redes de Azteca 1. Y hablando de oscuridad, te dijo que van a ser papá. Ojo, ¿eh? Me dijo eso. Eso te dijo, ¿no? Bueno, pues ya da la noticia. No, ¿verdad? Y como bien lo dices, Chan, ser fuerte no quiere decir apagar nuestros sentimientos. Ser fuerte no quiere decir que a ti no te pasa nada. Los seres humanos somos imperfectos y tenemos esa capacidad de ser resilientes con nosotros mismos. Y la depresión es una enfermedad tratable, es una enfermedad que cualquiera podemos salir de ella. Así es, Alex. Es una enfermedad que podemos tratar y, por supuesto, hay que estar alertas para poder también tenderle la mano a esa persona que nos necesita. Muy alerta porque de repente la depresión no se ve, ¿verdad, Olga? La depresión puede lucir con una sonrisa y atender la depresión es más fácil de lo que pensamos también. Así que tenemos que parar la oreja, parar el ojo y estar ahí para ayudarnos los unos a los otros. Y como bien dijiste, a todos nos puede pasar. Y yo creo que en esta última época se ha desarrollado más la depresión, la ansiedad. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué creen que se deba? Híjole, creo que los tiempos han cambiado mucho. Creo que hoy tenemos muchos factores en nuestro día a día que generan mucha ansiedad, que generan confusión. El flujo de información en el momento en el que estamos es brutal, es incontrolable. Y de repente toda esa información pues también empieza a dañar las emociones. Y que, hace rato decías algo muy interesante. Lo principal, creo yo, es la identificación de esa depresión. Hay que identificar cuando estás mal. No sé si todos aquí hemos estado. Yo personalmente sí he tenido cuadros de depresión y lo que más trabajo me costó fue identificarlo. Y después decirlo a alguien. Porque necesitas ayuda, pero ¿a quién vas? ¿Qué haces? ¿Cuáles eran los síntomas, por ejemplo? Yo no tenía ganas de salir, no tenía ganas de trabajar. soy una persona que amo mi trabajo, ¿no? Todos nos caracterizamos acá por tener pasión por lo que hacemos, porque es un trabajo complicado, pero de repente esa llama se apagó, a pesar de que me iba muy bien en ese momento en el trabajo. Fue justamente 2020, donde todos teníamos un momento vulnerable en el mundo y entonces muchos caímos ahí. Yo nunca había experimentado algo así y lo primero que hice fue platicarlo con Diego, ¿no? Que al final es la persona que está a mi lado. Lo platiqué con él y él tuvo un consejo muy simple y que muchas personas nos lo dicen, pero de repente tomarlo es complicado, que es: necesitas ayuda profesional. Y yo no soy el indicado, eso es lo importante, ¿no? Al final recorrer a personas que realmente están estudiando, que realmente saben qué es lo que debes de hacer en el momento que tú estás pasando por un estado así, porque muchas veces no sabes ni siquiera lo que estás sintiendo, no sabes cómo poder solucionar ese problema. Piensas que puede ser flojera, que no estás motivado a la vez con tu trabajo, que estás pasando por un problema con una familia, pero ¿cómo salir adelante a través de eso? Evidentemente es pedir ayuda. Y muchas veces además eres señalado, ¿no? Te dicen como, ¿de qué te quejas? Hay personas que la están pasando peor y te llegan a llenarte de culpa, ¿no? Yo que tuve ansiedad también, es esta parte de, pero tienes una buena vida, pero qué bonita eres, pero tienes una familia que te ama. Esto no distingue, es algo que te puede tocar porque no es algo que tú quieras generar, sino que realmente te toca. Y tener a alguien que te escuche creo que es lo más bonito y valioso que alguien puede tener, y evitar pues estas frases en la vida de échale ganas, van a venir tiempos mejores, valórate. A veces solamente necesitamos ese apapacho, Minat, por ejemplo, después de un parto, de que alguien te escuche, que alguien esté y que saber que no estás sola. Es muy difícil, además, como saben, mi embarazo, yo pasé sola todo mi embarazo. Mis amigas intentaron ayudarme de todas las maneras, obviamente, pero sientes, extrañas tener a esa persona que te apoye. Y mi embarazo fue triste. A partir de los 7 meses me di cuenta que yo no había comprado nada y el bebé ya estaba por nacer. Entonces ya empecé a comprar sus cositas y después que nació yo no la quería amamantar porque estaba rechazando justamente por la depresión, y fue algo que viví por muchos años. Tardé muchísimo en identificar y hoy puedo decir que estoy al 100, pero es algo tan triste y dura, y a veces no sabe identificar. Yo tardé muchísimo en identificar. Muy importante eso que dicen, que no distingue edades, ¿no? Y al final, hoy por hoy, también hay muchos niños que están pasando por una situación así y que los papás ni siquiera la pueden identificar. Creo que esto de lo que hablaba Jorge, de que la vida va tan rápido, que las redes sociales cambian en todo momento, genera un tipo de ansiedad completamente diferente a lo que pasaban muchos años. Las redes sociales te llenan de comentarios que tú ni siquiera estás pidiendo. Hay gente ahí atrás que se escudan atrás de un perrito, de un emoji, de que ni siquiera le ponen cara y te hacen un comentario que muy bien, cuando tienes 8, 9, 10 años, no vas a saber cómo controlarlo en tu cabeza. Además, sabes que la vida misma te va presentando retos que a lo mejor no estás preparado, no tienes la madurez, y qué importante es que la gente que nos rodea tenga esa sensibilidad, esa empatía para poder guiarte hacia la ayuda profesional, porque la vida en sí es ruda. Ahora imagínate, súmale las redes sociales, las exigencias de la gente, de tus papás, las expectativas, y es mucho trabajo. Las irrealidades, ¿no? Porque finalmente todos compartimos en las redes sociales lo que queremos que vean de nosotros, la mejor foto, la mejor comida, el mejor viaje, pero en realidad detrás de eso pues hay vidas reales con altas y bajas. Si estás pasando por eso, te abrazamos, no dejes que te destruya y deja que esto te construya. De verdad es que a todos nos puede tocar. Así es, querida Olga. Está comprobado que 300 millones de personas en el mundo, 300 millones de personas padecen depresión, y solamente el 50% es detectado. No hay que soltar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están en la edad del arrebatamiento, donde ellos tienen muchos sueños y donde pueden tomar una muy mala decisión si les decimos las palabras que no quieren escuchar. Vamos a alentarlos, vamos a abrazar a nuestros adultos mayores y sobre todo hablarlo de la misma manera con la cual cada uno está abriendo su corazón, y todos somos propensos. Busquemos ayuda, que no estamos solos. Estamos empezando el año, hay unos teléfonos en pantalla para que ustedes puedan acercarse, hay muchas líneas de apoyo, muchos tanatólogos que están poniendo al servicio todo su conocimiento en estos tiempos. Así que una manera de empezar bonito el año es reconocer que no somos perfectos y que tenemos la manera de salir adelante. Sin duda es así, Alex. Hay que tener el valor también para ayudar a los demás, hay que poner atención en nuestros seres queridos. Eso es bien importante porque de repente es muy difícil aceptar que estás en un cuadro de depresión, identificarlo es muy complicado, pero las personas que están a nuestro alrededor, este círculo de amor, también podemos apoyarnos. Tomémonos de las manos. Y saber que todo tiene solución menos la muerte. Así que no se preocupen, vamos a salir adelante y confiar en los que tenemos al lado. Y vamos a seguir con mucho más aquí en Venga la Alegría fin de semana. Y los Rulés se quedan con mucho más música. ¡Vámonos! ¡Qué bonita! ¡Qué preciosa! Muchísimas gracias. Y atención, vamos a estrenar un juego que se llama Adivina la Voz. Ahora tenemos a nuestro querido Chucho. Pedrito. Qué gusto tenerte, que es un maestro de las imitaciones. Va a estar muy bueno. Hoy voy a ver qué tal son para imitar. Exactamente. ¿Qué? Bueno, al rato le vamos a explicar, porque Chucho va a imitar la voz de un famoso personaje y cada miembro del equipo pues tendrá que imitar esa voz con un texto. Exacto. Los compañeros para eso tendrán los audífonos con una música bastante alta, así que no pueden escuchar. Y el objetivo de este juego es que llegue perfecto. Vamos a intentarlo, ¿vale, Chucho? Por favor, échenle ganas. La invitación a la última persona, que es nuestro querido Chicken. Este juego vale 5 puntos, así que el primero va a ser mi querido Alex Silver. Sí, sí, vente conmigo. Ok. Chucho, a ver, la primera imitación. Pero hay que se pongan los audífonos para que no lo escuchen volteando para allá. Quítese todo. El audífono. Es fácil, chicos. Pónganse los audífonos. Eso. Ahí está. Miren para allá, miren para el otro lado, por favor, chicos. Perfecto, ya están. Listo, mi Alex. Ahí te va, ven para acá. La primera imitación. La primera imitación es Pedrito Sol. Sí, señor. ¿Y cómo habla Pedrito Sol? Pues habla como así como apretadito, como que... Ay, como empujando. Como así. Pero es que no sé. Mayonesa, así, así. Mayonesa. Ay, sí. A ver, esto tú la tienes que pasarlo, ¿eh? Vale, a ver, ¿cómo la vas a hacer? Ay, es que sí, porque no sé qué. Bueno. La frase es, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. A ver, dilo, a ver. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Un poquito más, así acá. Ay. Va, perfecto. Ya lo tienes. Quítate el audífono. Venga, va. Quítate el audífono. Sí, quítatelos. Ahí va la invitación, va. Ay, las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Ok, ahora replícala. ¿Lo tienes? Alan, para acá. A ver. Alan, de este lado. Va. Alan, ¿qué? Escucha. Dímelo. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Pásalo. Venga. Diego, venga. Ya. Buena música tenemos. Venga, vamos. A ver. Ok, pon atención, ¿eh? Dice... ¡Ay! Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Oye, no te hagas del baño, Alan, pero venga, va bien. Ya, venga. Ahora hay que Chicken. Mensaje final. Listo. Replícalo. Mensaje final, mi hermano. Quítatelo. Escucha, ya. Sí, quítatelo, se me va el tiempo. Pero yo tengo que oír. Escucha. Listo. Buena atención. Sí, pero estoy oyendo. ¡Ay! Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el personaje? Pues debe estar estreñido, ¿no? ¿Quién es? Un señor estreñido que le gusta a Shakira. Ajá. Okay. ¿Quién es? Las mujeres. A ver, otra vez. 4, 3. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Personaje? ¿Quién es? ¡Clavillazo! ¡No! Era Pedrito Sol. Bueno, el equipo, chicas. Venga, chicas, venga. Chicos, para allá, por favor, las escaleras. Vamos a hacer el cambio. Venga, para acá. ¿Quién quieres que limite? El primero. A ver. ¿Quién quiere ser el primero, Bartolo? Venga, Bartolo. A ver, vengamos con el primero. Pónganse los audífonos. Audífonos, chicas. Audífonos. Ven, Bartolo. Oye, ¿qué tal los ves? ¿Bien? ¿Con moño? Pues se están echando ganas, pero creo que les falta más imitación. Perfecto, ya lo tienen. Venga. Ya, ven, Bartolo, ven. Vente para acá, Bartolo. Este es muy fácil. Venga, es un español que habla así. Miguel Bocé. Entonces, vas a tener que hacer como que el acento español. Pero la voz un poco más grave. Así. adentro, ¿no? Adentro, adentro, así. La frase es... La frase es... Hay que ser el torero, poner el alma en el ruedo. ¿Ok? A ver, a ver. Hay que hacer torero, poner el alma en el ruedo. Ay, no, más o menos. Pero con la Z, con la Z. Venga, apóyate con el baile, apóyate con el baile, ¿ok? Torero, poner el alma en el ruedo. Va, la primera. Lista. Venga. Torero, poner el alma en el ruedo, español. Venga, siguiente con Jessica, pon audífono. Venga, va. Yo creo que es algo así. Torero, pone valga en el vuelo. ¡En español, Nacho! Torero, poner el alma en el ruedo. Torero, pone el alma en el ruedo. Ahí, venga. Esme está súper en la fiesta, vamos. Venga, ven. Torero, poner el alma en el ruedo. Torero, poner el alma en el ruedo. El texto suele dar pistas de la imitación. Venga, siguiente. Venga. Así me imitaron. Venga, Olguita, ya. Traca. A ver, Olga, atención. Torero, poner el alma en el ruedo. ¿Qué? Torero, poner el alma en el juego. ¿En el juego? ¿En el qué? Bueno, va. Hola, ¿quién es? Personaje es. Torero, poner el alma. O sea, esa es una canción de Chayanne. Bien. Ajá. Torero. O sea, sí me lo pasó Jessica. ¿Quién es? Yo digo que te tomaste con el muro de Berlín. Es la Niurka. ¡No! Hazlo sucio, que lo trae sucio, a ver. Torero, poner el alma en el ruedo. A ver, ¿quién habla así? ¿Quién habla así? Ay, que estuvo la voz. ¿Quién habla así? ¡Avante, bandido! ¡Miguel Busti! Oye, pero... Pues muchas gracias, chicas, de verdad. Chucho, creo que estamos fallando, ¿verdad? Sí, no, nada. Pero escucha, porque tenemos buena noticia, que te quedas con nosotros en el programa. Y los Rulés también están con nosotros, se quedan en vivo el fin de semana. Vamos a ver cómo quedó el marcador global, chicos. Pachucos, 8 puntos y muchachas, 10 puntos. Así que esto fue el día de la voz. Con todos ustedes que nos están viendo allá desde casita, donde quiera que se encuentren, besote. Y fíjense que hoy vamos a hablar de las náuseas y los antojos como consecuencia, pues, del embarazo. Pero como no vino nuestra querida Nanda Nenzuela, que seguramente nos está viendo, Nat, te extrañamos, te amamos. Invitamos a nuestro querido Pedro Prieto, vente. Venga, que también tiene un embarazo andando. Experto en el tema, querido Pedrito. Soy un experto. Gracias, qué bueno que me invitan, ¿eh? Para poder explayarme y dar todo. Oye, se vale decir que estás embarazado, ¿no? ¿O no? Pues mira, es una cosa que yo creo que a las embarazadas les sienta bastante mal, ¿eh? Ah, sí. Y lo entiendo porque ya son las que cargan al bebé 9 meses. Oye, amigo, pero ya con el segundo bebé ya tienes más experiencia en el tema. ¿Son iguales las náuseas o son diferentes? Es diferente todo. Cada embarazo es una aventura impresionante. Ahorita justamente llevamos, es que siempre... Ah, que todo está embarazado. Es que somos un equipo, la neta. Claro. Sí. Está mi mujer de 7 meses, ¿va? Sí. Y ahorita justamente esta última semana la hemos pasado un poquito mal porque acabó en el hospital Titi, porque tuvo muchas náuseas, tuvo 6 vómitos, o sea, durante la noche. Y, ¿sabes? Pasa algo que cuando estamos bien unidos así en el matrimonio y en el embarazo, sí tiene las mismas... Sí, o sea, náuseas, o, digo, no las mismas, ¿eh? Porque de verdad que la friega es para ellas. Pero tienes vómitos igual, náuseas, tienes así algo similar, parece. Yo te quería preguntar, porque dicen que también los antojos se replican en los hombres, pero hay estas historias muy de película de que se levantan en la madrugada, de que se me antoja una naranja, unas papitas con chile. ¿Te ha pasado levantarte a cumplir algún antojo? ¿En serio? Ay, es que no sé si puedo decirlo por la marca. La salsa está picante. ¿Una salsa picante? Sí, eso con eso. Vale, con eso está bueno, por la salsa con palomitas, picante, con palomitas. La que todo el mundo toma de repente con palomitas y tal. Pues a mí me tocó una vez que a la 1 de la mañana se le antojó a mi mujer. Cosa solo la salsa. Sí. Entonces tuve que ir al... Aparte estábamos en España y tuve que ir a un lugar donde no había... O sea, tuve que ir a buscar esto porque, atención, amigos, si no le cumplen un antojo a su esposa embarazada... Ay, sí, el bebé van a ser con caras. Están colgados de un árbol. Uy, sí, de por sí las hormonas al millón. Oye, Pedro, pero los hombres, o sea, sí tienen este tipo de antojos también. ¿Te ha pasado que se modifica algo en ti en este proceso del embarazo? Pues como que, no sé... ¿A ti? ¿Subiste unos kilitos o algo? Como que uno se ve más atractivo, ¿no? Pedro Prieto. Oye, ¿y tú crees que el antojo es directamente para Titi o de pronto es como para Pau? Pau es lo que está pidiendo. Es el bebé. A ver, yo tengo ahorita justamente una plática con mi mujer porque muchas veces no les da tanta hambre, ¿no? Entonces yo lo que hago es que sí piense más en el bebé, de que a lo mejor si no tiene tanto apetito, pues que coma por el bebé. Perdón. Es que tengo una llamada aquí que dice que es para Pedro y porque yo ya sé con quién estoy hablando, parece ser que esto se va a convertir en la sección favorita del Capi Pérez, que siempre nos... Bueno, te lo paso, Pedro, para que hables con él mejor tú. Ah, okay, perdón, no voy a atravesar, chicos. Habla. ¿Es un teléfono? Te hablan a ti, mira, escucha. Escucha quién te habla. Sí, a ver. Hola, mira. Hola. Hola. Hola, pa, ¿cómo estás? Soy yo, tu hijo. Ah, me gusta mucho hablar contigo y también con mamá. ¿Cómo estás? Sí, todos estamos bien en casa. Que es mi hijo, espérate, ahorita habla. Sí. Ah, va. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Pau, todo muy bien. ¿Tú qué tal todo por ahí dentro? ¿Cómo está todo por ahí? El intestino, la vesícula. Bien, pa, aquí con una cuerda que me paso columpiándome todo el rato y también me alimento por aquí. ¡Qué bueno! Oye, ¿ya me escuchaste lo que te digo por las noches de qué equipo tienes que ser o no? Imponiendo. Sí, te la pasas brincando mucho con mamá, pero todo bien. ¡Torero! Es que brincan en un trampolín, ¿verdad? Oye, pues llevo tiempo sin pasar por casa, pero bueno, luego hablamos de eso. Sí, exactamente, el Real Madrid. O sea, tu equipo es el Real Madrid. ¡Ay, papá! ¡No! ¡Es el Atlante! O sea, que trae los colores del Barcelona, Pedro. Ah, vamos bien. No, pero no te preocupes, hijo. Yo te voy a querer igual. Bueno, ya sabes que tienes un hermanito, ¿no? Sí, aunque siento que no es hijo tuyo, papá. Que tenga otro, pero no, vamos a hacer una prueba. No tiene nada que ver. No, te lo digo porque vas a heredar muchas cosas de tu hermanito mayor. Ah, bueno, pero que no quiero heredar las deudas que tú tienes. Ya nos exhibiste. Vale. Me cae muy bien. Mira, Pau, me encanta tu honestidad. Se nota que vienen los genes. Sí. Pero ¿le podemos decir algo a Pau? Es que me gustaría solamente rematar una cosita. Sí. Es que le quiero decir a Pau que todavía no está seguro su nombre. Porque su mamá lo quiere llamar de otra forma. ¿Cómo? Le quiere llamar Tiago. ¿Te gusta el nombre Tiago? No, pa, porque en la escuela me harían bullying porque tú eres Prieto y sería Tiago Prieto y no. O ¿qué tal Noah, hijo? No, aprieto nada, Pau. No, vale, no, entonces... Oye, le queremos decir algo a Pau. Dime. Te queremos mucho, nos caes increíble. Ya se fue. ¿Qué pasó? Ya se fue. No nos quiso escuchar a nosotros. Bueno, mientras no me ponga la llamada para... Oye, pero va a ser un niño muy seguro. Se acabó el salto. Sí, y lo veo que va a estar castigado mucho tiempo, ¿eh? Y habla muy parecido a Bruna también. Van a ser castigados. Tiene la voz parecida. Una cosa que yo no te la siento. Las voces de los bebés. Como que no te la siento. Muy mexicano, ¿eh? Sí, pero oye, para que la gente quede claro que no es chuponcito ni nada, ¿eh? Oye, tu primer hijo es la carita todo Titi. A lo mejor, Pau, se parece mucho a ti. Ay, vamos a descubrir. No te digo en qué parte, no les digo en qué partes del cuerpo se parece a mí, mi hijo, ¿eh? Entonces, bueno. Ay, no, vamos con otra cosa que hace, chicas. Mientras tanto. ¿Qué? Vamos con otra cosa. Nada, no es macabroso del más para allá, más para acá, porque ese día se conmemora precisamente el día que se dejaron de perseguir y asesinar, matar, quemar a las brujas, porque se pensaba precisamente que eran de mal augurio. Pero muchachos, ¿ustedes creen en estos temas, pues, literalmente del más allá? Sí, pues claro. Yo creo que todas las mujeres somos un poquito brujas, ¿no? Todas tienen algo de brujas. Oye, yo quiero contar una cosa, porque justo en la semana me tuve la posibilidad de platicar con la bruja Zulema en el podcast. Le mandamos un beso. Y ella me contaba una cosa que me dejó helado. Ella contó que pues le tocó perder a uno de sus hijos, lo cual es algo muy fuerte. Claro. Falleció su hijo y dice, en ese momento yo entendí que esto era lo que yo tenía que pagar por dedicarme a la brujería. ¡Qué es una cosa tan fuerte! El es que también se divide entre brujería blanca, brujería negra, o sea, hay como mucho... Dijo que se fue metiendo al lado oscuro, por así decirlo, a lo oculto, y que ella sabía que todas las personas que hacen brujería, hay un... o que tú buscas, por ejemplo, a alguien para que haga brujería, va a funcionar, pero tú vas a tener que pagar algo, hay un karma siempre ahí, eso está muy fuerte. Pero existe, ¿creen que haya brujería buena, brujería mala? Yo creo que todo es energía, ¿no? ¿no? Hay energía buena, energía mala, y siento que hay personas que tienen esa predisposición, ese talento también. Una sensibilidad, ¿no? Diferente. Exacto. Pero tú crees que un amarre es algo malo o bueno. No, pues malo. ¿Tú has hecho amarre? No, nunca he hecho amarre. Depende de dónde me han amarrado. No, así te quiero amarrar. Oye, a mí sí me han amarrado. Ah, no. No, la verdad es que sí. Sobre todo, mira, lo malo es que en tiempos pasados, cuando no había mucho conocimiento de este tema, se creía que eran personas fuera de este planeta y entonces las veían extrañas y las perseguían para quemarlas, lo que platicábamos. Y entonces esto derivaba, por supuesto, pues en todos estos temas en donde pues perdían la vida, etcétera. En México, por ejemplo, se le puede relacionar a las brujas con el tema chamánico, sí, porque existe el chamanismo en México, es precisamente esa conexión que había entre los dioses y las personas curanderas, porque tenían esos poderes que podían sacarte no solamente de una enfermedad física, sino también de depresiones y todo. Entonces, en México las podemos conocer así, pero realmente es impresionante el tema. Hay gente que sí cree, que por cierto es muy respetable, claro, y que también hay que tener fe. Yo siento que el ser humano siempre se basa en eso, sin embargo, pues también se ha modificado mucho, hay mucha charlatanería y de alguna manera también hay que investigar de los temas que vamos a perseguir para que no nos vean la cara. Y estar conscientes de qué puertas abrimos en nuestra vida, yo creo, porque al final, como bien dicen, somos mucha energía y cuando uno abre una puerta y a veces se deja llevar por ese instinto justo del amarre, de la venganza, pues ya esa energía ya también no es positivo, tiene que regresar. ¿No? Y estar conscientes. Si vas a Catemaco, pues ¿a qué vas? ¿No? En el pasado la gente duraba más con ciertas modas, como que le daba más poder. Ahorita todos estamos tan distraídos, sí, que no le prestamos tanta atención. Son otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Ahora ya creemos ya en lo que nos dicen los filtros de TikTok. Exacto. El amor, ya le picas ahí, ya le dices que antes era. Exacto, yo a veces sí digo, esto no lo decía mi carta. Oigan, pero pues, si pueden usar también una protección, no está de más, ¿verdad? En todos los sentidos. Así que mucho cuidado. Venga la alegría.